Hello and welcome back to Inglés Preintermedio. This intermediate course is a sequence of Inglés para principiantes 1, Inglés para principiantes 2, and then Inglés Preintermedio. So welcome back. We have here a small walkthrough. Tenemos un pequeño tutorial de este curso, donde tenemos aquí el módulo 1 que se llama Future Using Will. El futuro utilizando el will and going to y el going to. Aquí vamos a aprender a hablar acerca del futuro. Entonces, les voy a dar un rápido recorrido. Este curso, Inglés Preintermedio, tiene módulo 1, Future Using Will and Going to. And we have Module 2, Present Continuous and Simple Past. Presente continuo y pasado simple. And then we have Module 3, Present Perfect. Have you ever written a blog? ¿Alguna vez has escrito un blog? Y aquí vamos a aprender otro tiempo verbal también y cómo conjugar los verbos en esa forma. Entonces, este es un curso asincrónico que quiere decir que ustedes van a ir avanzando en él conforme tengan tiempo sin perder en cuenta que tenemos fechas establecidas para las evaluaciones, que esas fechas se las voy a compartir a continuación y que también ustedes las van a poder ver en su calendario de curso. Entonces, también les quiero mostrar aquí que cuando ya estás en tu curso y quieres saber tu calificación, lo único que tienes que hacer es ir aquí donde dice Grades y ahí vas a poder revisar tu calificación de cada una de las unidades. Así es como te puedes dar cuenta que si a lo mejor hiciste un examen, que son estos que tienen palomita, y no lo enviaste, pues no va a aparecer acá porque no lo has enviado. Fíjense muy bien cómo siempre oprimir los botones de envío para que yo pueda recibir su examen, lo evalúe y se los pueda regresar. O si es un examen que está preprogramado, pues ya se evalúa y se envía a ustedes la calificación que hayan obtenido en ese mismo momentito que ustedes lo terminen de hacer. Voy a pausar este video hasta aquí para continuar y darles el recorrido en el módulo 1. Ahorita nos vemos en el siguiente video.